Los anclajes químicos son un tipo de anclaje ideal para cargas pesadas. Consiste en introducir una resina especial en los agujeros donde después se insertan o varillas o barras metálicas. Están formados por dos componentes que se mezclan en una cánula. Son una resina y un catalizador que hace que la resina reaccione y comience a actuar. Estos anclajes se han hecho bastante populares por su polivalencia y capacidad de adaptación a distintos materiales. Utilizar un anclaje químico es muy fácil. Os voy a enseñar cómo aplicarlo en un ladrillo hueco o una placa de hormigón celular. Es un material macizo. En definitiva, lo que tendrás que tener en cuenta es si estás ante un material hueco o macizo. Para los materiales huecos como los ladrillos, lo primero es hacer un agujero con el taladro donde irá el taco químico. Limpiamos el interior del agujero con un soplador. Y con un cepillito largo adecuado como este. Como el material es hueco, utilizaremos un tamiz que introduciremos en el agujero que hemos hecho en el ladrillo. Así, el anclaje químico se distribuirá bien alrededor del agujero y no se dispersará por todo el ladrillo. Ahora toca echar el anclaje químico en el interior del tamiz. Antes, vierte el comienzo del contenido hasta que los componentes se unan bien y la mezcla salga homogénea. Metemos el tapón en el tamiz e introducimos la varilla. Una vez seco el anclaje, instala la pieza metálica que quieras fijar con una tuerca y la arandela correspondiente. El proceso para hacer el anclaje en materiales macizos es muy parecido. La única diferencia es que no necesitas un tamiz y el anclaje se aplica directamente al material. Así de fácil es hacer un anclaje químico. Pero, ¿cómo elegir el anclaje químico que necesitas? 1. En función del material base, si es macizo o hueco. 2. En función del tipo de proyecto, hay anclajes más versátiles que sirven para proyectos de bricolaje y otros que sirven hasta para grandes obras. Y 3. En función de la carga. Todos estos anclajes aguantan mucho peso, pero hay algunos que soportan hasta más de 20.000 kilos. En resumen, revisa bien las especificaciones de cada anclaje para conseguir una fijación perfecta y segura.